Mañana es una final, hay que tomarla como tal y veremos que mañana vamos a empezar a ver qué tipo de carácter que tiene este Avenida en las finales. Entonces vamos a lucharla, vamos a pelearla, lo tenemos claro, sin tregua. Hay que ir a por ella porque esa es la Copa de Castilla y León y la queremos en nuestra vitrina. Muy buenas, muy buenas. Yo creo que el equipo tiene quizá los errores típicos de pretemporada, pero se sobrepone rápido a ellos, los corrige y mejora durante la propia competición, en el propio partido. Y eso es muy importante, eso es muy difícil que un equipo tan pronto pues, lo asuma encima con las respuestas que estamos dando. Mejor porque lleva más semanas entrenando, porque yo creo que ha completado ya la plantilla y porque realmente tiene un entrenador que a medida que pasa las semanas hace mejores, ¿no? Ya se vio el año pasado. Bueno, pero nosotros igual estamos en esa misma disposición. Y aunque estemos únicamente 8 jugadores del primer equipo, creemos totalmente en nuestras posibilidades y hay que...